Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video. Esta vez estamos en Minecraft. Y pues en esta ocasión les voy a enseñar el primer tutorial de Minecraft que estoy haciendo en este canal. Y pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta espada enterrada en la tierra. Que quería estar haciendo este tutorial por bastante tiempo y pues ahora ya tengo la oportunidad de hacerlo. Y pues el tutorial es bastante sencillo, bastante fácil, como estarán viendo. No requiere de demasiados bloques y yo pienso que la mayoría de ustedes va a poder hacerlo sin ninguna dificultad. Así que vayamos al tutorial. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en nuestro mundo plano para enseñarles cómo hacer esta espada muy, muy, muy sencilla, se los aseguro. Y pues vamos a continuar aquí, como ven. Aquí necesitamos piedra más que nada. Lamentablemente no he dicho cuántos materiales necesitan para hacer esta espada, pues por así decirlo. Pero bueno, esta es la base que tenemos que tener, como ven. Aquí tenemos que tener de 7x7, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como ven. 7x7 necesitamos tener aquí en la base para poder construirla. Y pues esta de aquí es el cimiento, pues, para empezar a subirla. Y pues, bueno, y bueno, perdón, es que es mi primer tutorial, entonces no tengo muy preparado ya aquí para el guión, por así decirlo. Y bueno, tenemos que elegir qué lado queremos que esté nuestra espada, ¿no? Puse nada más bloques de diamante para que vean dónde va a estar, para que vean la diferencia, ¿no? Y bueno, pues donde quieran que esté por ejemplo, el medio de la espada, ¿no? El frente de la espada, pues vamos a tenerle aquí que poner una separación de un bloque. Como ven, aquí un bloque de separación, pero todo lo demás lo completamos de esta manera. Nada más la parte de atrás también la tenemos que poner de esta manera para que dé ese efecto que pues habrán visto en la espada anterior. Y pues ya tendríamos que tener esta forma. Aquí, contando este bloque, lo vamos a elevar 11 para arriba. Entonces serían, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí lo tenemos y hasta ahí tenemos que elevarlo para que no quede muy larga la espada de esta manera. Y aquí en el medio lo que tenemos que hacer es colocarle este bloque aquí y este bloque para acá y que dé este efecto que estarán viendo. Como ven, la espada pues tiene este efecto que le quise poner aquí, como que tiene una línea en el medio. Y vamos a hacer este procedimiento de elevarlo pues 11 bloques para arriba en cada parte. Así que nos vemos. Y bueno, chicos, una vez que ya tenemos terminado hasta esta parte, como ven, aquí a los lados no tenemos que poner esta línea que hemos puesto enfrente para remarcar cuál es el lado y cuál es el frente. Y bueno, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es poner aquí estos bloques de esta manera y hacerlo en todo alrededor de la espada de la parte de arriba. Entonces tenemos que hacer así en todos los lados. Tal que de esta manera. Ojo, así perfectamente. Déjame ver que lo haya puesto muy bien de todos los lados. Ok, tal que de esta manera. Y pues una vez tenemos que elevarlo 3 bloques hacia arriba. 1, 2, 3, así. Y hacerlo en todo el. En toda, pues, lo que sería la construcción, ¿no? Y bueno, ya una vez hecho, tendría que quedar con esta forma. Y pues en la parte donde ustedes han puesto el frente de la espada, ¿no? Esta línea, vamos a ponerle en el medio de esta parte superior. Vamos a ponerle estos bloques de tal manera, así para que quede como una. Pues sí, esta parte como más resaltada, ¿no? Y lo haremos también de esta parte de aquí atrás. Perfecto, así tendría que quedarles la parte pues superior. Y una vez hecho, tendremos que venirnos a esta parte de arriba. Y bueno, esto es de su preferencia totalmente. Tenemos que. Yo en lo personal voy a tapar esta parte. Aunque nada más es necesario poner esta parte que estoy poniendo de los lados. Nada más es necesario ponerlo de esta manera. Pero yo, como pues estoy en creativo, ¿no? Y me sobran pues los materiales. Voy a ponerlo de esta forma. Así tapándolo todo para que quede mucho mejor. Y ya una vez esto construido, lo que tendríamos que hacer es ponerle esto de tal manera, así,
poniéndolo alrededor. Las esquinas no tenemos que ponérselas, ojo, tenemos que ponérselas así. ¿Sabes? No tenemos que hacer un cuadrado, tenemos que dejar las esquinas intactas de esta manera. Bueno, tuve que cortar porque se estaba haciendo de noche, pero ya una vez que pongamos esto de tal manera, como ven, tiene que quedar así por arriba, así de esta manera, y las esquinas, pues, como les he dicho, ya tienen que quedar así. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente nivel, ¿no? Vamos a hacer esto así. Y en esta parte ya va a estar la parte del mango. El mango de la espada, me refiero, obviamente. Y en esta parte sí creo que tenemos que quitar estas esquinas. Bueno, sí, tenemos que quitar estas esquinas de tal manera que quede pues tal que así. Y ahora tendremos que poner la parte del mango. Y para ponerlo, bueno, perdón, pero tengo que volver a tapar esta parte para hacerlo un poquito mejor. Y vamos a hacerlo de 12 de altura, el mango. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo así. Así va a ser la base, ¿no?, del mango. Entonces ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer lo mismo para todos los lados. Así de esta manera. Aquí no voy a cortar nada más. Esto es muy fácil, así que simplemente voy a dejar fluyendo el video. Ahí lo tenemos. Y si les gusta este tutorial, podría llegar a ser más. Bueno, obviamente voy a hacer más. Pero pues si a ustedes les gusta mucho y veo que apoyan mucho este video, pues voy a hacer muchos más tutoriales de otras cosas variadas. Y lo voy a hacer sencillo, obviamente, en todos los tutoriales como este. Entonces en esta parte para el mango, lo que voy a hacer es ponerlo, pues por así decirlo, un anillo, ¿no? La parte de arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner bloques así y no poner la esquina, ojo, ¿eh? Sin esquina. Y lo ponemos aquí. Esta parte puede ser un poco complicada. Bueno, puede parecer un poco complicada, pero pues no es nada del otro mundo. Y bueno, una vez hecho esta forma de aquí, lo que vamos a hacer es poner aquí arriba estos bloques. Quitamos este y aquí sí le ponemos esquina. Entonces, vamos a hacer aquí de esta manera. Y nos tendría que quedar pues tal que así. Y este bloque de acá lo vamos a elevar 3 más para que al final queden 4. Entonces hay 1, 2 y 3. Y ahí tenemos 4. Y lo hacemos para todos los lados. Y ya una vez hecho, nos tendría que quedar de esta manera. Y ya al final tendríamos que cerrar aquí. Y podemos aquí hacer una forma, pues un tanto, pues no sé, como quieran, ¿no? Ustedes. Creo que esta parte la tenemos que quitar, estas esquinas de aquí, para que se vea mucho mejor. Simplemente la de abajo la tenemos que dejar así. Entonces podemos aquí hacer arriba un esquí, pues un patrón padre, así como quieran. Incluso así, ¿no? Y en esta parte de acá lo que tenemos que hacer es ponerlo tal que así. Tenemos que poner aquí tal que así, como un hoyo, ¿saben? Y ponerle aquí a los lados, en cada esquina, pues de esto, una forma de esta manera. En esta parte, como les digo, pues puede ser un poco más complicada, ¿no? Porque esta forma ya se ve un poco complicada, pero pues ya cuando la haces ya no es tan complicada. Hacemos la misma forma, cerramos aquí las esquinas y de cada lado pues le ponemos aquí un bloque en el medio. Tal que de esta manera. Y en esta parte de adentro, como ven, así les tiene que quedar más o menos la parte del mango. No, de hecho creo que en esta parte creo que la tienen que mantener así. No estoy muy seguro de cómo es. Bueno, creo que sí es así, más o menos. Olvídense de cerrar esas esquinas. Entonces les tiene que quedar tal que de esta manera.
Y aquí si pueden, ustedes pueden poner, bueno, si quieren más bien, ustedes pueden poner alguna piedra luminosa, pueden poner esta, que es la Champiluz, o pueden poner Glowstone, que es lo que yo voy a hacer porque ilumina más. Entonces déjame buscar aquí el Glowstone rapidísimo. Y está aquí, perfecto. Y aquí lo pueden meter ustedes adentro de esta parte, como ven, para que quede de esta manera y la parte de arriba quede iluminada. Incluso ustedes pueden hacer un pasadizo secreto desde abajo de la espada para, no sé, una base y puedan subir aquí y tengan sus cofres. Muy padres. También pueden hacer lo mismo en esta parte superior. Pueden ponerle ahí una glowstone. Y ya nos vamos a la parte que creo que es un poco más complicada. Pero pues mientras lo están haciendo les va a parecer mucho más sencillo. Así que vamos allá. Y bueno, para esta parte de aquí al lado vamos a necesitar de dos nuevos bloques para esta construcción, que serían losa de piedra y escaleras de piedra. Tiene que ser al lado de esta parte donde no hay nada básicamente. Entonces, en este segundo bloque que pusimos, en esta segunda hilera, vamos a comenzar en el medio poniendo dos bloques y abajo vamos a poner tres. Uno, dos, tres. Después tenemos que poner escalera, dos losas. Dos bloques y les tiene que quedar de esta manera. Después tendríamos que subir dos bloques, uno ahí. No, no se crean, no tenemos que subir. O sea, ahí tenemos que subir y ampliamos dos bloques. Vamos a bajar uno más, eliminamos este y otro. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo por abajo para que quede igual. Y lo que tenemos que hacer en esta parte es básicamente ponerle otro nivel aquí y después otro nivel acá. De esta manera tendremos que hacer lo mismo del otro lado para que quede así. Entonces, este bloque también lo tenemos que rellenar. Parece un poco complicado, pero pues si ustedes lo hacen en su mundo va a ser mucho más fácil. Así de esta manera y acá de esta manera. Ahí lo tenemos, tiene que tener esta forma de acá. Después vamos a irnos estos bloques de acá. Y ponemos así. Y estos nos los llevamos hasta acá atrás, hasta que topen con la misma espada. Lo mismo de este lado. Nos quedaría una forma tal que así. Como ven, ya está quedando mucho la forma de esta parte de al lado, pero todavía falta la parte como que más importante. Que aquí serían poner esto de acá. 1, 2, 3, 4. Después dos losas de piedra. Tal que así. Y después dos bloques de piedra. Tendríamos que tener esta forma de acá. No tiene que quedar simétrico con esta parte, ¿eh? Para que no me digan. Porque como esta es una escalera y este es un bloque, son diferentes. Pero estas dos losas tienen que estar alineadas. Y después en la parte de abajo vamos a ponerle dos bloques y una escalera volteada. De esta manera. Y acá abajo vamos a ponerle dos bloques. Y tenemos que repetir este mismo procedimiento para la otra parte. Y bueno chicos, ya una vez puesta la otra parte, pues obviamente ya tenemos terminada nuestra espada. Obviamente es diferente a la otra debido a que la otra pues tiene más decoración y tiene un efecto de que la espada en sí sea más vieja. Este efecto lo podemos lograr teniendo enredaderas y hojas de estas. También necesitamos estos de acá. Ladrillos de piedra musgosa. También ladrillos de piedra agrietados. Y si ustedes quieren, pues pueden poner ladrilla de piedra cincelados. Pero se queda un poco más elegante. Y pues se los vamos poniendo de tal manera así que quede pues un poco más bonita, ¿no? La espada. O que tenga más cosas, básicamente. Así, esto pues sería como una planta enredada alrededor, ¿no? Esto le da mucha, mucha vejez a la espada. Y tiene pues ese efecto de que ha estado ahí sentada por mucho tiempo y esto pues se lo ponemos en diferentes bloques, ¿no? Aquí rompemos uno, le ponemos tal que de esta manera y como ven pues ya tiene pues otro efecto, ¿no? La espada tiene
otro aspecto más que nada. Y bueno, chicos, esto ha sido todo el tutorial. Si les ha gustado, denle un like y esperen al siguiente, que creo que pues a la mayoría le va a gustar mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.